Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Sonic Unleashed para el Xbox One. En el capítulo pasado completamos el acto 2 de Holoska con Sonic. Vinimos a Spagón a hablar con el profesor para que nos dijera dónde está la otra mitad de la llave que conseguimos en Holoska. Y resulta ser que está aquí en Spagonia. Este es el acto 1, Rooftop Run con el erizo lobo. Vamos. Y prepárense porque, como les dije en el video pasado, estos actos del erizo lobo son de 30 minutos. Eso es una cosa que criticaron mucho, o sea que... Sorry. Que en los niveles de Sonic usualmente son pues así como de 5 minutos o algo. Mira, aquí hay un disco. Voy a romper todo esto de una vez. ¿No me dan nada? Ok, entonces no. Son como de 5 minutos máximo, pero con el erizo lobo... Ay, Dios mío. Ni siquiera dejan escuchar bien la música de los niveles estos. Pero con el erizo lobo son extremadamente largos. Y lo digo y lo repito una vez más. Cuando lleguemos a Eggmanland... No saben la que nos va a esperar, ¿eh? Uy, Dios mío. Apenitas. Porque ese nivel sí van a ser como unos 40 minutos. Además que ahí va a ser cuando me van a ver morir muchas veces. De una vez les aviso. Es imposible pasar ese nivel sin morir. Si hay alguien en YouTube que haya hecho esa proeza de completar Eggmanland sin morir, en serio, se merece un monumento. Ok, aquí es un videotape. Sí, es un videotape, ok. Ah, se los puede haber aventado ahorita los monstruos estos. Bueno, ya que... Entonces, vamos a subir. Otra vez. Ve, o sea, siempre suena esa música y no dejan de escuchar bien el soundtrack de los niveles. Es lo que tampoco me gusta a mí. Ajá. Ahí ven acá. Jeje. Ahora, la cámara, ¿qué le pasa? Ya muérete, ¿no? Gracias. Hay que llegar, ahí como pueden ver la torre del reloj, hay que llegar allá. Ahí es donde está la llave. Ajá, tenemos que cruzar todo esto. Ahora, ¿ustedes se imaginan así estar dormido en tu camita sin molestar a nadie y te asomas por la ventana y ves un erizo lobo de repente así en tu ventana? No, imagínate el infarto que te va a dar. Que aquí hay un libro. Aquí hay que llegar aquí abajo. Aquí hay muchos anillos. Espero no morirme en ningún momento aquí. Ah, mira, perfecto. Porque este es uno de esos niveles en los que llega a ser bastante difícil conseguir un rank S o un rank A, aunque sea. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Por eso hace rato traté de hacer el combo lo antes posible contra el monstruo ese. ¡Párate! Venga, chepa acá. ¡Ándale, pues! Ah, ok. Debo decir que cómo atravesamos la pared, pero bueno. Así, montoneros. Ven acá. Creo que hay que conseguir como 100.000, no. No es muy poco. No me acuerdo cuánto hay que conseguir de combos, bueno, de puntuación para conseguir un buen rank aquí, pero haré mi mayor esfuerzo. Así que de una vez les aviso, van a ver muchos combos aquí. También agarrar anillos funciona, los anillos les dan puntos al final. Y me parece que en este nivel nos vamos a enfrentar a dos brutos, entonces consíganse el Unleashed lo antes posible, el modo Unleashed. Aunque aquí luego siempre me pierdo. Ahí hay una piedra. Bueno, sí, una pequeña llave. Tenemos que usar. Medalla, perfecto.
Aquí va la roja. La que encontramos es verde. Ah, una vida, sí. A ver, ¿dónde va la llave verde? Porque por aquí entramos, ¿no? ¿Puedo agarrar esto? No, entonces sí, por aquí entramos. Era hacia acá. La, aquí está. Ah, aquí va. Entonces había que conseguir la roja. Ah, aquí está, perfecto. Por lo menos aquí sí pueden escuchar bien la música de Spagonia de noche, se oye bien. Este soundtrack tiene un 12 de 10, honestamente. Vamos a necesitar algo grande de verdad para tirar esa valla. Ah, no te preocupes, Chip. No, déjame encargo de estos desgraciados primero. Voy a encargarme de los chiquitos primero porque cómo molestan esos, ¿eh? ¡Ah! Ok. ¿Quién quiere un combazo? ¡Ah! ¡Ah! Toma. Perfecto. Oh my god. No. No quiero agarrarlos, quiero hacerles un combo, pero bueno, a ver ya. ¿Ya qué? A ver, denme la experiencia. Déjenme ver cuánto hemos juntado. ¡Ah! Desaparece, maldita sea. Bueno, a ver, vamos a ver. De la vida. No, es que ve la vida. ¿Cuánto nos falta? Vamos a tener que empezar a hacer eso. 5. Dios mío. Ok. Voy a agarrar los anillos. Oh. Ok, hay una. Ah, esto, sí es cierto. Que necesitamos algo pesado. Ahí viene algo pesado, Chip. Aguántate. Así o más pesado. Nádale, quién sabe hasta dónde fue. Espero que no le haya dado a nadie. ¡Ah! Mira, bueno, ahora agarramos ese anillito de poder ahí atrás. A ver, ¿tú me ayudas? Eso, gracias, compañero. ¡Ja! Perfecto. Dame mi experiencia, que por alguna razón se queda atorada ahí atrás de la pared. Ok. Ándale, pues, ese es uno gordo. No me acordaba de esos. Pero sí, es la misma. ¡Ay, inmenso! ¡Ah, ah, ah, ah! No te caigas todavía. Ok, entonces. ¡Au! Y vamos a darle. No te hagas para atrás, tú. Que okay, vamos a intentarlo. ¡Listo! Ándale, sí, nos metemos a su estómago y le damos desde adentro. ¿Qué tal con eso, eh? Literalmente nos traga y lo matamos desde adentro. Wow. Ahora aquí es donde cayó el barril. Ya no hay nada por aquí. La medalla estaba ahí arriba, ya la agarramos. La piedra. Bueno, es una llave o no sé, porque luego así como en Sonic Adventure decían, la llave está flotando. Entonces aquí es casi lo mismo. La ponemos ahí. Perfecto. Entonces aquí. Uh-oh. Ándale, pues. Ven acá. Bye. Ay, o sea, lo estrellé contra la pared y no le pasó nada. ¿Cómo es eso posible? No, 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 corre, corre, corre. Antes de que desaparezca esta cosa, todo esto. Eso es. Toc, toc. Aquí que hay. Otro videotape. Nice.
Gasolina para el modo Unleashed, gracias. Las puertas verdes son las que pueden romper, recuerden eso. Anillitos. Toc. Toc, dije. Más anillitos. Más gasolina. Aquí, espérate, había otra puerta. ¿Qué hay acá? Ah. Sonic. Gracias. Me gusta cómo cambian los ángulos de la cámara. Así como que, sí, mira, es por aquí donde tienes que ir ahora. Estás menso. Que aquí no había nada. Ay, Dios mío. Que luego sí los cambios de cámara te hacen ese tipo de cosas. Que no ves nada. Ya abrió. Medallita. Y ya es todo. Ok. Entonces podemos seguir nuestro camino. Ok, no. Ahí están los... Ándale, pues, dale. Estos creo que te disparan... Ajá. Ay, ay. Ahora, 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 ahora. Ay, hijos de su abuela. Míralo. Ah, mi experiencia, hombre. Ah. Oh, no puede ser. Qué odiosos, ¿eh? Ven acá. Desgraciados. Ajá. Ah, necesito anillos, ve cómo me dejaron. Eso es. Pero el Lich está al máximo, ¿no? Sí, ya. Por aquí, ajá. Más anillos, ahí está, perfecto. Ok, ahora espérense, acá. Por aquí es donde hay que seguir. Ah, no. Aquí había una caja para aventarles. Ah, pero aquí hay una medallita. Nice, ok. ¿Algo más? No, ok. Sigamos entonces, otra vez. Dios mío. Ah, no, o sea. Así. Ajá. Perfecto. Con permiso. Más anillos, ok. Ah, ok. Palanquita. Ahora tenemos que derribar otra puerta y va el barril. ¿Qué tienen esos barriles? O sea, para tener un barril de ese tamaño, ¿cerveza o qué? Por aquí otra medallita lunar. Y... ah, un disco. Ja. Ok, por acá arriba. ¿Puedo romper esto? No. Ajá. Ajá. Perfecto, es lo que les digo. Aquí Sonic Unleashed se trata de puro explorar. Todo es explorar. Ahí está el bruto, ¿ya lo vieron? Ya casi llegamos a la torre del reloj. Quiero mi rank S y lo voy a conseguir a como de lugar. ¡Órale!
Velo, me saco unos combos que ni sabía que existían. ¡Ah! Venga, chepa acá. Eso es. Muchísimas gracias por participar. Vean esto, vean esto. Ok, entonces antes de llegar allá, déjenme, porque ya tenemos suficiente para esto. Así. Y ahora vamos a empezar a aumentar otra vez el combate. ¿El combate o el Unleash? El escudo no. A ver, el escudo ya, así, para... Y el Unleash, porque hace mucho que no lo... Ese no, casi no le hacemos caso. Ahora déjenme ver si no hay nada más por los lados. Creo que no. Bueno, si hay anillitos. Tenemos el Unleash al máximo. ¡Let's go! Otro de estos gordos. ¡Ah! Me lo regresó. ¡Ay, Dios! ¡Ve! Yeah. ¿Ve? Listo, adentro. Pa, 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 pa. Eso es genial. Me encanta. Ok, entonces ahora hay que subir a la torre del reloj. ¿Ve cuánto nos dio este men? Listo. Ahí está, el indicador Unleash ha subido. Ahora vamos a aumentar el combate otra vez. Porque todo creo que llega al nivel como 20. Entonces, no crean que no la he visto. Ya la vi. Ok. Ok. Así. Más anillitos por aquí. Ok, vamos a entrar. Quizás puedas llegar hasta ahí si te agarras de esos engranajes giratorios. Ajá. Sube. Ay, Dios mío. ¡Ah! Con estos ángulos de cámara es bastante difícil. Ok. ¡Ah, no! Ay, Dios mío. Ahí. Ahí. ¡Ja! Ok. Ok. Ok, too easy, ahí está. Sube. Ñaca, ñaca. Ahora que hay sierras. Ah, menso, ah, menso, ah, menso, ah, menso, ah, menso. Ahí viene la otra. Ok, no pasa nada. ¿Ven? Como nuevo. Se me olvidaba esta sección de trepar toda la maldita torre del reloj. Sube, sube. Ay, Dios mío. Aquí hay un disco. Vamos a agarrarlo. Así. Así. Trepa, ay, Dios mío. Es que luego se tarda un buen en aparecer la retícula para agarrarse. Me da un miedo que se vaya a caer. Ok. Ok, ahí está el checkpoint. Ah, ahora esto va a ser... Uy, sí agarró. Dame mi medallita, eso es. Y listo. Ok.
Ah, ya vi. A ver. ¿Me puedo atrapar las manecillas del reloj? Ah, sí. Pero creo que esto es después de... ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? Más allá y me mato. ¡Ja! Lo hice. Oh my god, estoy muy nervioso. Oh my god, okay. Ay, cómo son gays. Ah, maldito. Una vez que le quiero pegar a tu compañero. Ah, ¿ya es todo? Ah, ok, perfecto. Déjenme agarrar más mi experiencia. Otros anillitos extras. Ya por aquí creo que no hay nada, ¿verdad? ¡Listo! ¡Ja! Dámelo. ¡Oh! Rank A. Mira, si hubiéramos llegado a los 300.000, creo que sí es un rank S. Pero bueno, eso es mejor que nada. Tenemos el tema de la defensa del tornado, acto 1. Una cinta de video. Libro de arte. Cinta de video 7. Rooftop Run de noche. Rooftop Run de noche, el intro. Y la llave Gaia. Ok. Ah, pues vamos a seguir aquí. ¿Ya qué? Hemos terminado. Ahora creo que Tails nos va a decir qué es lo que sigue. Creo, no me acuerdo. Sí. Sonic, por fin llegas. Toma, tengo algo de parte del profesor. Creo que descubrió algo tras haber leído más manuscritos. Pues esto es. No sé muy bien cómo espera que lo uses, pero... Extraña cámara obtenida. Ah, ¿una cámara? ¡Ah, la cámara! Sí, es cierto. Sí, vamos para allá. Yes, this is so much fun. I love it. Hey, what's the big idea? Oh, look at that. I really know how to dance. Come on, babe. Let's dance the night away. Help! Yes, this is so much fun. Wow, is there some kind of party going on? Oh, look at that. Really no, something's not right here. Oh, it's a carnival of creeps out there. Y Chip ahora se siente como que está de vacaciones, pero bueno, eso es lo que pasa. Poseen a la gente estos demonitos pequeños de Gaia y pues por alguna razón se ponen a bailar, no sé por qué, les gustará, pero bueno. ¿Quién falta? Esos dos nada más. El combate. ¿Ves? Si hubiéramos agarrado eso que quedó ahí, a lo mejor lo hubiéramos ya subido de nivel. No se me ocurrió. ¡Rayos! What was I just doing? Hey! Wait up! Just now, was that Sonic? Ah, that should calm things down a bit around here. Chalk another one up for Sonic. You know Sonic? Of course. He was here just a moment ago. Tell me, what's happened to him? Please, tell me
everything you know. I'll happily explain everything over a plate of cucumber sandwiches. ¿Sándwiches de pepino? El profesor Pickle tiene un serio problema. ¡Wow! ¿Lo has visto? ¡Increíble! Esta cámara es increíble. Ya puedes curar a toda la gente perturbada por la noche. Recuerda ir a ver al profesor cuando se te agote el flash. Sí, así en el submundo este, en el Hub World, si encontramos a alguien en los otros continentes que esté actuando extraño o que le salgan esos gasparines morados por la cabeza, es porque están poseídos por una cosa estas de Gaia y tenemos que usar el flash así con la cámara que tiene chip para liberarlos de su miseria. Pero esto será todo por este video. Si te gustó, dale like, favorito, suscríbete y nos vemos en el siguiente video, que será... me parece que... no tengo idea, pero bueno, ahí nos veremos. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Mortal Abdi. Cuídense. Chao.